Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de expareja. Segunda quincena de junio, última semana de junio. Claramente siempre digo que a partir de que ves esta lectura corre el tiempo, así que bueno. Vamos a seguir preguntando qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos, ¿sí? Seguimos utilizando baraja egipcia, Oshosen, Rider White y gema. Vamos a sacar tu gema para esta quincena, esta última semana de junio. Bien. Crisoprasa es una gema de agua, ¿sí? Muy relacionada a los sentimientos, número 20. Esta es la posición de yoga, meditación relacionada a esta gema. Y ese sería el chakra a trabajar, ¿bien? Dejamos aquí. Crisoprasa tiene un mensaje, obviamente, y siempre relacionado a las emociones. Lo que dice esta gema, esta piedra, es lo siguiente. Elemento agua, como dije, astrología Piscis, así que si estás lidiando con un Piscis, claramente esta lectura va con vos, full. Igual yo como sea Géminis, ya claramente va a haber mucho relacionado a tu situación, ¿sí? Mensaje. Tratemos de controlar nuestras emociones. Son una reserva de vitalidad, pero no tienen que sobrepasarnos. Me parece espectacular este consejo. Tema de meditación con la gema. El lado destructivo de las emociones, ¿eh? A estar en un perfecto equilibrio. Poderes. Combate nuestros temores y obsesiones. Bueno, hermosa piedra, gema. La vamos a dejar acá. Así se ve bien. Vuelvo a repetir el nombre. Crisoprasa, ¿sí? Si la tenés, la podés usar de amuleto, la podés dibujar, la podés anotar el nombre nomás. Y bueno. Muy buena gema. Sacamos ahora tarot egipcio con la pregunta, ¿qué siente? Salió tu carta, Géminis. ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Buenísimo. Desplegamos con Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video o cuando hago los streaming tarot en vivo. No te los pierdas, activa campanita, compartí en un geminiano o geminiana que conozcas y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Hoy 20:30 hago un vivo streaming, así que te espero ahí si nos conocemos. Bien, ¿qué siente? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Una carta más en qué piensa. Muy bien. ¿Qué era al respecto? Perfecto. Muy bien, ahí se ven. Sí, se ven. Bueno, vamos a sacar ahora las Oshosen, el último consejo, un consejo bien espiritual para Géminis, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Te recomiendo que veas el video anterior, te lo pincho ahí arriba. Y siempre recordarte que es una lectura general, conectada con el mensaje que se adecua a vos, a la situación que estás pasando. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro geminiano o geminiana, ¿ok?
Sacamos varios hoyos en, así tenemos mucha más data que las vamos a ver al final de la lectura. Y ahora sí voy a empezar con tu interpretación. Mientras fui sacando las cartas, fui viendo la historia. La verdad que es una historia muy linda. Primero y principal, vamos a decir los signos involucrados. Como dije anteriormente, fuerte Piscis, me lo dice acá la gema. Tenemos a Escorpio, Tauro, Leo, Acuario, Géminis, Cáncer. Eso es lo que veo por el momento, ¿sí? Si en la lectura sale otro signo. Hay veces que digo signos y bueno, tómenlo también como un mensaje claramente del tarot, ¿sí? Bien. En cuanto a los sentimientos, Géminis. Estamos viendo acá claramente una situación que se abre. Una situación nueva. Algo que se da, ¿sí? A ver, ¿cómo explicarlo? Tenemos como carta principal los enamorados, los arcanos mayores, que en los egipcios se llama la indecisión. ¿Sí? Bien. Y el 10 de copas. Bueno, estas cartas las resalto porque, y las remarco porque son re importantes en el área que salieron en los sentimientos. Hablan mucho sobre la pareja feliz, las ganas de formar una familia, de tener una pareja estable, sólida, donde claramente se unan como pareja. Y eso claramente es lo que tiene esta persona en su corazón, ¿sí? Yo creo que estuvo cerrada un tiempo, pero ahora está abierta a nuevas experiencias, a nuevas chances. Y es como que las cartas me indican que el momento de meditación, el momento de introspección ya pasó. Que ahora se abre una nueva etapa, una etapa de emociones, sentimientos, donde claramente con la nueva evolución que tiene cada uno, esta persona proyecta una relación donde claramente las cosas del pasado, pero ni tengan una centésima de incidencia en esta nueva relación que se puede llegar a dar entre ustedes, ¿sí? Se ve acá algo evolucionado, algo que claramente no está relacionado a atar a una persona en el sentido de claramente el respeto por su individualidad y su libertad y su amor propio. Se ven cosas muy lindas en esta lectura, Géminis, ¿eh? No sé si tenés conexión con esta persona. Yo creo que esto que estoy contando se va a dar para las parejas que hace mucho que están separadas, ¿sí? Y vuelven a tener un reencuentro. Si es algo de hace poco, es una enemistad, un problema de hace poco, no sé si va a ir muy bien esta lectura, porque claramente acá se ve personas que estuvieron un tiempo bastante largo sin contacto o con contacto de solo amistad, ¿ok? Bien. Entonces se ve un corazón involucrado, un corazón con ganas de sentir, pero aún sigue saliendo la indecisión. Esta carta no solo se llama a los enamorados, sino también se llama a los amantes y acá la indecisión. Entonces, claramente no siempre habla de algo súper positivo. También nos está diciendo que aún esta persona no tomó la decisión final, porque todavía claramente está tratando de que las cosas se den de una manera realmente que llene a esta persona. Pero si vemos acá, esta persona te sigue eligiendo. Siempre veo acá en la personita de verde como el ex o el consultante. Y bueno, te sigue eligiendo y yo creo que es cuestión de un tiempo mínimo. En cuanto a los pensamientos Géminis, me sale el arcano mayor de la torre, así que claramente esta persona mentalmente ya soltó situaciones, soltó vivencias que no eran productivas para un futuro evolutivo, soltó claramente una carga. Se ve acá la luna invertida, habla mucho sobre una persona que ya dejó atrás sus dudas, aunque las sigue teniendo indecisión, ¿sí? Aún. Pero hay muchas cosas que se clarificaron y se salieron a la luz.
Y al salirme el juicio, yo creo que esta persona piensa que ustedes claramente tienen que resurgir de las cenizas. No sé, es una relación de alma, llama gemela, donde claramente se tiene que volver a dar y hacer las cosas bien de una vez para evolucionar y que el punto karmático no se dé todas las vidas, todo el tiempo, lo mismo. Entonces, esta persona lo entiende así y así quiere la evolución. Es una persona que se aleja de vos, aún estando involucrado sentimentalmente, involucrada, pero lo hace más que nada por una protección, ¿sí? Bien. Bien, mentalmente te piensa, está claro, y ya soltó, que eso creo que es lo más importante de la lectura. En cuanto a lo que es acción a futuro, me sale el colgado, que entonces lo puedo ver como que esta persona ya cambió su manera de ver la situación por completo, ¿sí? La perspectiva es otra, sí, y es una perspectiva, claramente, como dije antes, evolutiva, ¿sí? Me sale el 3 de oros, así que acá estamos viendo, claramente, que esta persona siente que cooperás muchísimo en su vida y que estás presente y quiere que estés presente en su vida, ¿sí? Porque se te siente como parte de su equipo. ¿Bien? Así que bueno, claramente es una carta re linda de acción, de que si esta persona claramente se mueve, quiere algo leal, sólido, ¿bien? Y después me sale la muerte invertida y el 6 de oros invertido. Entonces, yo creo que esta persona, para un porcentaje bastante alto, va a aparecer, va a querer charlar, si es que no están ya conectando, ¿sí? Que es muy probable que ya estén conectando, porque esta carta me habla de algo actual, que ya hay confianza y que pueden contar el uno con el otro, ¿sí? Pero en el caso de que, bueno, claramente no sepas nada de tu ex, yo creo que para un porcentaje muy alto esta persona va a dar algún tipo de indicio de que va a aparecer y que, bueno, eso se ve. Pero no veo lo que es tema reconciliación, ¿sí? Que quede claro, una cosa es que aparezca con un mensaje, un WhatsApp, un visto, lo que fuese. Pero no veo que venga con un ramo de rosas y una caja de chocolates pidiendo el regreso, ¿sí? Creo que esta persona está tomando las cosas con mucha cautela y no solo eso, sino que también no quiere hacer nada relacionado a la anterior relación, que las cosas fluyan de manera súper libre. Vamos a ver qué salen las cartas Hoyosen. Renacer. Okay. Bueno, como siempre, ustedes, los que ya son espectadores del canal, saben que yo digo lo bueno y lo malo, no tengo filtro, lo que el universo quiera dar de mensaje sale. También se puede estar hablando de una persona que es muy infiel, ¿sí? Veo infidelidad en la lectura. No lo dije antes porque, bueno, claramente quería ver qué decía la carta de Yosen y acá lo veo, veo una persona con culpas. Así que para un porcentaje con pena, para un porcentaje de esta lectura, claramente la infidelidad fue el tema de la ruptura, ¿sí? Yo creo que es una persona que, bueno, aún está trabajando todo ese tema, ¿sí? Pero con mucha madurez, con mucha evolución, con realmente poniéndose en lugar de la otra persona y con mucha, mucha ilusión de que las cosas se den de una manera súper positiva. Así que Géminis, está buenísima tu lectura. Espero que te ayude a pensar, bueno, y a seguir así como estás, porque yo creo que ya para la... Tengo que ver reconciliación en la quincena que viene, en la primera de julio. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Déjame en los comentarios qué opinás si conectaste conmigo. Me encanta leer sus comentarios. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, activa campanita, dame tu apoyo con ese like. Y nos vemos ahora en un ratito con otro video. Y a las 8:30 p.m. Buenos Aires, estoy en vivo. Un beso grande.